Hablar de algo tan anecdótico como triste. Es el ranking de las contraseñas más utilizadas en todo el 2017. Esto se publicó como cada fin de año. Una empresa de seguridad informática se dedica a publicar este ranking que vamos a ver ahora en pantalla. Decimos que es tan anecdótico como triste. Jodeme que esas son las contraseñas. Fíjate cuáles son las 10 contraseñas más utilizadas. Primero del 1 al 6, la clásica. No sabes qué poner, pones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después password, una obviedad, ¿no? Poner contraseña. Y después, bueno, 3, 4, 5, todos los puestos hasta el 10 son realmente tonterías. Incluso gente que usa QWERTY, que son las primeras 6 letras del teclado, o palabras como Star Wars. Esto es, tristemente, las 10 contraseñas más utilizadas. Veremos a fin de año de este año cuáles son las que se usan. Espero que aprendamos un poco. Y justamente para eso, vamos a, como vos decís siempre, Hernán, desaznar un poquito. Vamos a dar algunos consejos, si te parece, para elegir mejores contraseñas y que no nos pase esto. Las vemos. Sí. Primero, bueno, que ¿cómo tiene que ser una contraseña? Claro, que sea larga, que tenga más de 8 letras, más de 8 caracteres por lo menos. Y después que tenga caracteres especiales y, si se puede, que sean frases con mayúsculas y minúscula. A veces esto está bueno, este consejo. Usar directamente frases, por ejemplo, no sé, poner Ramoncito te quiero, cosas por el estilo. Aunque parezca una pavada, esas contraseñas son por lo general las más seguras, porque son cosas que no son obvias de relacionar con nuestra persona y que además son frases. Si podemos, si el sistema nos deja ingresar frases con espacios, también es aconsejable, porque va a ser mucho más difícil de adivinar y de hackear. Y por último, utilizar el doble factor de autenticación. Suena raro esto, pero si se fijan, tanto en Instagram como en Twitter, como en muchas de las redes sociales y aplicaciones que utilizamos día a día, está esta función, esta opción de usar el 2FA, doble factor de autenticación. ¿Qué hace? Cuando queramos ingresar, nos pide la contraseña y un numerito más que nos llega por mensaje de texto o por mail para validar que somos realmente nosotros los que queremos ingresar. Si ustedes utilizan Chrome en la computadora, en su navegador de escritorio, pueden usarlo también para generar claves seguras y recordarlas ahí, porque también es algo real. Hernán, siempre me dicen, bueno, vos me decís que haga contraseñas larguísimas, que le ponga números, caracteres raros, pero ¿cómo me acuerdo eso? Si lo anotamos en un papelito, ya dejó de ser segura la contraseña. Así que es bueno también usar gestores de contraseñas como el de Chrome. Yo tengo uno que te había dicho la otra vez a vos. Voy con la dos, diré, si querés. Así es, sí. Yo te había dicho uno a vos que tengo, Lucas, que se llama Keeper. Keeper. Es mundial, lo usan en todo el mundo. Keeper, con la letra K, K-E-E-P-E-R, Keeper. Vos ahí te metés, tenés una contraseña maestra o con la huella en los teléfonos que tienen huella digital. Exacto. O los que tienen reconocimiento facial con el reconocimiento facial. Y ahí guardás todas las contraseñas habidas y por haber. Es inhackeable, dicen, es inviolable. Tiene un costo que es chiquito, creo que son $3 por año. Bueno, no sé si están chiquitos. Sí, es bajito el costo. Existe Keeper, que es lo que mencionás. Después One Password y Last Pass. Sí. Son esas tres opciones que están muy buenas. Es un gestor donde vos tenés una sola contraseña y te recuerda todo el resto, que la verdad que tenemos varias hoy.